Hola, ¿cómo está? Estamos aquí como siempre, en estos días, recordando la música popular. Y tratamos, además, de que esta alegría de llevarle música a su casa también se convierta en nuestra alegría de poder disfrutarla mientras lo hacemos. Recibimos amigos y en estos tiempos estamos hablando de los encuentros. Los caminos, a veces dolorosos, se bifurcan, pero cuando se encuentran, que se hacen dos, se hacen uno solo, es como que todos nos hacemos comunidad, es como que todos somos uno. Y eso es lo que pretendemos, aunque sea por un rato, lo que dure este programa. Y hoy traemos a un papá que viene acompañado de su hijo, un hombre que es músico desde muchos años, pero que estaba medio abandonado porque estaba apoyando la carrera de sus hijos. Bueno, le pusimos la pila entre muchos y le dijimos, tenés que encarar de vuelta tu carrera. Y nos hace caso y está tocando y queremos animarlo a que continúe y a que ustedes lo conozcan un poco, su vida, su historia. Como muchos chamameceros que viven en el conurbano bonaerense, que laburan, que tienen una familia, que apostaron por la paz, la justicia, la verdad, por la música, por el arte, por esta forma, como decíamos, de generar comunidad. ¿Qué es lo que nos pide esta música? El chamamé en chamiga, el chamamé pide que nos reunamos. Y una empanada, un vino, un asado, a veces un picadillo con una galletita, pero el asunto es juntarnos. Él se llama Horacio Fernández, pero si uno le dice así, él ni se da vuelta. Le decimos Pito Hue, y ese sí es su sobrenombre cariñoso. Ahora le vamos a preguntar bien de qué se trata, pero los que estuvieron un rato en el campo y observaron la naturaleza, saben de qué estamos hablando. Bienvenido, Horacio Pito Hue Fernández. Bueno, muchísimas gracias, Jorgito, por invitarme. Y bueno, acá es, para mí es un honor estar en este programa. Y bueno, te digo la verdad, jamás pensé estar en un lugar así, de esta importancia, ¿no? Y más como un referente como vos, como que venís hace años con esto. Y bueno, yo me siento, yo soy, como vos dijiste, un padre que viene apostando. Primero apostaba a lo mío, y después cuando mis hijos fueron creciendo, aposté a ellos primero. Y bueno, ahora, bueno, me voy a dar un gustito, dije, ¿por qué no? Cuando me invitaste, sorprendido, obviamente, y acá estoy. Muy bien. Acá estoy, firme. Bueno, estos tiempos que corren, la música ayuda mucho, ¿no es cierto? En estas, sí, nosotros vivimos como en un barco que no sabemos bien si va a llegar o no a puerto, pero mientras dure el viaje también hay que disfrutarlo, ¿no es cierto? Exactamente. Y la música colabora en eso. Tal cual. Yo, para mí la música es, cuando yo llego a trabajar, por ejemplo, me pongo el acordeón, me saco la zapatilla, el zapato, y es como que estoy pisando el césped, el campo, ¿viste? Toco el acordeón. ¿Qué tocas? ¿Un pedacito de algo que tocas así? No sé. Que llega a tu casa y decís, esta melodía me gusta. Esta es una melodía que hice un día en pandemia, algo así. Un tema tuyo. Un tema mío. A ver. Esta es una de las melodías que por ahí me puse a sacar un día ahí en mi casa, ¿no? En pandemia. Pero después sí, hay muchas melodías que vos sabés que la melodía tiene la imagen de un mate humeante, así, sí, ¿no? Sí, volver del laburo, que es pesado, que es cansador, que venís con dolor en los huesos, en los tendones, ¿no? Y además, la historia tuya es la historia de muchísimos provincianos. Tal cual, sí. Bueno, la historia mía, por ejemplo, yo a veces la comparo, no con el hombre de campo, o sea, la comparo la misma situación, el hombre que va
el peón de campo, el que va a trabajar, que va a alambrar, el hachero, qué sé yo. Bueno, nosotros, de este lado de la ciudad, el hombre que trabaja en la construcción, por ejemplo, como nosotros, Y sí es. es lo mismo, y después venir y agarrar el instrumento, te hace olvidar que de todos esos momentos, bueno, que uno pasa en el frío, en el calor, o un mal momento en el trabajo. Horas de viaje, a veces claro, para ir a horas de trabajar. viaje o algún problema en la calle, en la ruta, qué sé yo. Pero yo lo comparo así, por eso a veces yo me he visto así, por eso. Vos lo sentís. Yo lo siento así. Bueno, es la que siempre decimos cuando hablamos, a mí me dicen de mi sombrero, o por ahí de mis bombaches, de mis botas, o de mi alpargata, o de mi manera de hablar. Claro. Yo no me disfrazo, yo me visto. Sí. Yo no tengo otra ropa. Abrí mi placar, yo no tengo otra ropa. Tengo unos trajes de antes, cuando era más joven, que hace 20 años, 30 años que no salen de ahí, están guardados nomás. Y hoy, si me casara de vuelta, me casaría vestido de gaucho ya. Porque en ese momento lo hice por un formalismo. Claro. Me arrepiento de no haberme casado de gaucho. Porque es un momento muy importante en la vida de un hombre, su casamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Son momentos únicos. Y que uno se vista como siente, ¿no? Como sentir, siente la vida. Sí. Está bueno. Y otra cosa, ¿no? Que yo lo sé, porque destaco de vos eso como ser humano, sos extraordinario, entonces. Destaco que tu forma de vestir tiene que ver con tu forma de ser. Vos sos así, porque los gauchos de ahora... yo hice un video sobre una obra de Gregorio Molina que se llama Tu Sonrisa, y en vez del caballo estoy usando un camión Scania gigante, sí, con acoplado. Me recorrí todo corriente con ese camión. Pensando que hay que ponerlo en términos reales. Nosotros tenemos acá una hermosa producción, tenemos un sonidista extraordinario, un buen director, un productor, cámaras. Tenemos todo el equipamiento y lo ponemos al servicio de un género que le canta por ahí a la tranquera y al no progreso a veces también. Viste que a veces renegamos. Pero hay que abrir un poquito la cabeza y esa tranquera y pensar en grande, ¿no es cierto? El chamamé tiene que fluir y conocerse. El chamamé tiene que estar ahí, donde, como vos lo decís. Tal cual. Y está en el momento oportuno también, ¿no? ya que es patrimonio, ¿no?, de la humanidad. Sí. Y tiene que ser respetado así, así tal cual. ¿Eh? Y encontrar ese lugar, ¿no? Claro, y algunos equivocadamente dicen que es un premio, ¿no? Y en realidad es un compromiso para trabajar. Eso es más compromiso, tal cual. Para meterle más fichas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a presentar al guitarrero porque se nos va a ofender, ¿viste? Bueno, no. Chiquín. Ramiro Fernández. Así ¿sí? es. ¿Coincide el apellido? Mi hijo más chico, ¿sí? De los varones, ¿no? Porque somos una familia compuesta por seis, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la otra agrupación que integra los Fernández, que es muy buena además. Bueno, se nos terminó el bloque, mirá qué rápido. ¿Qué nos vas a regalar para irnos con música, bueno, así como yendo? Porque he observado que sos medio de la línea así, más de Tarragó, más de Dimota. Puede ser, sí. ¿No? Lo siento así, más ¿no?, al chamamé. Tengo bien un estilo por ahí particular, ahora te voy a hacer un tema mío, que es correntino y retobado. Ese es mío. Sí. Bueno, yo no lo sé, pero te voy a acompañar. Dale, en Fra Mayor. Después te digo por qué correntino y retobado. Vamos. Correntino y retobado, el vergel afilado en unos tragos de más. Cuando se alza en un zapucay, no te le vayas, anda cruzando. Un motivo está buscando, alguien con quien pelear. Su pasión, además de bailar, pues jamás se ha marchado. El correntino y retobado, sin una cara marcada.